Kalanchoe blosfeldiana. Las Kalanchoe son un género enormemente variado de plantas de hoja carnosas perenne. Muchas de cuales especies proceden de Sudáfrica. La Kalanchoe blosfeldiana, es la más conocida, una planta de 25 centímetros de altura, lo cual hace que se convierta en una planta muy adecuada para tener en maceta y jardineras. Sus flores presentan colores variados, pasando del rojo al naranja, también los hay con flores amarillas o blancas, de flor simple o doble, hojas lustrosas de color verde oscuro. Existen ahora muchas otras más especies, algunas más pequeñas, otras que florecen en diferentes épocas del año. Se les puede cultivar a media sombra en el verano, aunque resisten perfectamente a pleno sol, siempre y cuando en esta época se les riegue diariamente, si la exposición al sol es continua. En el invierno se les conviene tener a plena luz con un riego mucho menor. En caso de un exceso de riego deberíamos dejar secar el sustrato, hasta el próximo riego para evitar que la planta se pudra. Su multiplicación puede ser por medio de semillas, aunque las más comunes y fáciles es por medio de hojas y esquejes. Sin duda una de las plagas que más atacan estas plantas son los caracoles, ya que son muy codiciadas por sus hojas tiernas, para ello colocaremos algún tipo de repelente o colocaremos la planta si está en maceta, en un lugar que podamos protegerla de dichos ataques. Esperemos, que este vídeo te sea de ayuda, por lo cual te invitamos a suscribirte, dejarnos algún comentario. Hasta el próximo vídeo.